¿Cómo configurar tu router de baja Marco Polo para extender la red Wi-Fi de tu módem HFC de Movistar? Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video de su canal HFCKTV. El día de hoy les voy a mostrar cómo configurar este pequeño router que tenemos aquí como un access point. Este es un router ADSL, pero que ya está en desuso. Y ahora lo vamos a convertir en un access point para utilizarlo con el servicio HFC. Bien, este pequeño router es llamado Marco Polo. Bien, aquí vemos en la parte de atrás, solamente tiene dos conexiones LAN y el puerto que es para la conexión ADSL, el botón power, la entrada de corriente y el huequito que dice reset, que es el que vamos a utilizar para resetear y hacer la configuración. Bien, este equipo, una vez configurado como access point, va a ir colocado con un cable de red que va a ir directamente desde el módem, como estamos viendo aquí. Este cable de red, aquí vemos el módem y aquí vemos el cable de red. Este cable de red es el que va a ir colocado a uno de los puertos del equipo Marco Polo. Bien, y del otro puerto ya ustedes pueden conectarlo a su computadora, o si no, pueden utilizar el wifi que va a brindarles este equipo Marco Polo. Y bien, vamos a proceder entonces a hacer la configuración de este equipo Marco Polo como access point. Y bien, aquí ya tenemos el router conectado a la corriente. Como ven, está prendido. Tenemos ya listo nuestro cable de red y la punta con la que vamos a hacer el reseteo. Bien, ustedes deberán conseguirse algo similar, o un clic o la punta de un lapicero. Bien, y vamos a voltear el router. Nos vamos a ir a la opción que es el huequito que dice reset. Y aquí vamos a meter la punta. Y vamos a contar hasta 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Y soltamos. Y aquí simplemente esperamos. Como ven, aquí la luz del router se puso anaranjada. Se ha puesto anaranjada. Y aquí simplemente hay que esperar un momento. Y mientras el equipo se normaliza, vamos nosotros a colocar lo que es en la parte de aquí atrás, un extremo del cable de red. Y este otro extremo, como en todos los demás videos, lo vamos a colocar a lo que es la parte de aquí atrás de nuestro laptop. Y ahora sí, vamos a proceder a hacer la configuración respectiva. Bien, aquí me aparece este mensaje. Y bien, vamos a configurar. Bien, como les decía, nos aparece este mensaje. Esto es normal, ya que es está considerando la máquina como si fuera un equipo nuevo. Le ponemos aquí red doméstica y cerramos. Bien, ahora como en los demás router, vamos a abrir lo que es un navegador sin HTTP. Como este es un router, vamos a probar de frente a ver el 192.168.1.1. Y le vamos a enter a ver si nos envía a la página del router.
Bien, nos dice conexión segura fallida. Vamos a refrescar a ver la página. Ah, nos está saliendo un mensaje de tráfico de recifrado. A ver, lo vamos a permitir. Bien, vamos a recordar esta acción. Este es por el antivirus que tiene mi PC. De repente a ustedes les va a pasar lo mismo. Y le damos permitir y recordar para que no me vuelva a aparecer. Bien, como ven, ya nos ha enviado a la página del módem, perdón, del router. Bien, una vez aquí ya dentro en la página del router, le vamos a dar clic donde dice setup. Y aquí nos pide lo que es el usuario y el password. Ya saben, el usuario siempre va a ser admin como en todos los equipos. Y aquí en el password, aquí van a poner la clave que está en la parte de atrás del router. Bien, aquí van a voltear su router y van a poner la clave que está allí. Bien, yo voy a voltear el router y vamos a poner primero como si fuera el módem. Aquí también es con numeral, luego todo con mayúscula. Este equipo es EE B grande 4 35 arroba B grande 4 de nuevo, B grande 4 de nuevo y 34 y asterisco. Y ahora le vamos a dar en continuar. Bien, como ven, ya estamos dentro de nuestro módem. A ver, si por algún motivo ustedes no tienen la etiqueta del router porque ha sido retirada, sacada por alguna persona o así lo han comprado, bien, para este caso ustedes simplemente van a abrir lo que es el comando ejecutar y van a apretar Windows y la letra R y aquí van a poner CMD y le van a dar en aceptar o enter. Y en la ventana negra que estamos viendo, le van a dar ARP espacio guión A y le van a dar enter. Bien. Aquí, si se dan cuenta, también nos va a aparecer lo que es la MAC del router, donde dice 192.168.1.1. Hacia la derecha, esa es la MAC del router. Esta MAC ustedes la van a poner invertida, como he mostrado en los anteriores ya videos, en lo que es el caso de los modem, lo van a poner invertida y todo con mayúscula para que pueda funcionar, agregando el numeral, el arroba en el medio y el asterisco al final. Bien, aquí abajo se lo voy a escribir para que ustedes puedan verlo, que si se dan cuenta es el mismo que figura en la etiqueta como yo lo hice al momento de ingresar. Bien, lo ponen invertido, numeral EE B grande 4 35 arroba B grande 4, 34 y asterisco, que viene a ser lo mismo pero invertido. Bien, dicho esto, ahora sí, vamos a cerrar esta ventana. Y aquí para configurar esto como Access Point, lo primero que van a hacer es configurar lo que es la red inalámbrica. Bien, dicho esto, ahora sí, lo primero que vamos a hacer acá es configurar el wifi. Bien, y nos vamos donde dice wireless network
y le vamos a dar clic. Bien, aquí como estamos viendo está el nombre del wifi que viene por defecto. Bien, este nombre lo vamos a cambiar y para la prueba le vamos a poner, yo lo voy a poner con mayúscula, la misma marca de el router, Marco Polo. Y ahora lo que es el canal, como mi modem ya tiene un canal que es el 8, este de aquí le voy a poner, a ver, le voy a poner el 6. Bien, luego de eso nos vamos a ir ahora aquí a lo que es la opción VGN. Bien, lo voy a dejar así porque mis dispositivos soportan todos estos protocolos. Bien, ahora nos vamos a ir más abajo donde es la clave del wifi. Bien, esta clave la vamos a cambiar y yo lo voy a hacer para el video, le voy a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ustedes ya saben, pueden elegir la clave que ustedes gustan. Y en lo que es la encriptación, eso sí, le voy a cambiar a AES. Ya saben, en AES el módem va a trabajar mucho más rápido. Pero si hay dispositivos que no lo soportan, van a tener que dejarlo en TKIP más AES. Bien, configurado esto, le vamos a dar aquí en clic, donde dice OK, para guardar los cambios. Bien, dice aquí, se va a cambiar el nombre. OK. Aquí esperamos a que se guarden los cambios. Bien, ya terminó de guardarse los cambios. Ahora el siguiente paso es cambiar, ya saben, la IP, que es la LAN. Bien, vamos a ir aquí donde dice Local Network. Aquí acaba de estar la IP. Bien, le damos clic. Y aquí estamos ya en lo que es la LAN, donde dice setting. Bien, le damos clic. Y aquí en lo que es la IP, ya saben, este tiene 192.168.1.1, que es la misma que tiene nuestro modem HFC. Y esto lo vamos a cambiar. Bueno, yo en todos los videos que hago siempre le pongo 50. Bien, aquí también voy a utilizar el mismo, la misma IP. Ustedes si desean, ya saben, pueden ponerle otro número. Y ahora nos vamos a ir a lo que es el DHCP. Bien, como estamos viendo, el DHCP está aquí más abajito donde dice IPA Distribution. Aquí dice DHCP Server. Bien, acá esto le vamos a dar en deshabilitar. Bien, le damos clic donde dice deshabilitar. Y luego de eso, ahora le vamos a dar clic donde dice aplicar para guardar los cambios. Bien, le damos clic. Ahora nos pide browser reload. Esto quiere decir de que nuestro router se va a reiniciar. Y le damos clic donde dice OK. Y aquí simplemente esperamos. Bien, y una vez que el equipo ya se haya reiniciado, para finalizar lo único que van a hacer es apagar el router, conectar el cable de red, quitarlo de la PC y conectarlo al módem. Bien, y una vez que ya está conectado al módem, lo único que van a hacer es volverlo a encender.
y esperan y prueban el internet. ¿Bien? Si por alguna razón no se conecta a internet, en ese caso vuelven a apagar el router y apaguen también el módem, ya que quizás haya algún dispositivo que esté utilizando la IP que ustedes han escogido. Bien, y para evitar eso, entonces primero van a prender el router, luego que ya esté encendido, encienden el módem. Y cuando el módem sincronice, le va a dar privilegios a la IP que ustedes le han puesto al router. Y al otro equipo que haya tenido la misma IP que el router, le va a asignar otro el módem. Y ya no va a haber ningún conflicto y van a tener internet. Bien, a mí aquí ya me botó ya. Ahora lo que voy a hacer es, voy a conectarme a lo que es el módem. A ver, voy a apagar el router. Y ahora voy a proceder a conectarlo. Voy a desconectar el cable de la PC. Y ahora lo voy a colocar al router. Bien, ahora voy a prender el router. Aquí voy a esperar. Bien, ahora aquí voy a esperar simplemente a que el router se estabilice y voy a probar lo que es a través de el wifi. Y bien, ahorita me está conectando a mi módem, que es Franklin, pero lo voy a desconectar, ya que yo voy a probarlo en lo que es Marco Polo. Me conecto a Marco Polo y aquí le voy a poner la clave 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 que había seleccionado. Le doy aceptar y aquí simplemente espero. Y como ven, me sale nuevamente como red doméstica. Le doy OK, cierro esto y aquí ya tengo internet conectado a Marco Polo. Bien, ahora cierro esta página y voy a abrir una nueva ventana y vamos a probar YouTube. Como ven, ya tengo internet sin ningún tipo de problema. Vamos a probar un video, a ver. Bien, se ve muy bien. Corre sin ningún problema el video. Y bien amigos, esta es la manera como configurar el equipo Marco Polo. Ya ven que no es nada complicado, es algo muy sencillo. Y recuerden de que pueden llevarlo este equipo a cualquier lugar de la casa. No se olviden, no debe de exceder simplemente lo que es los 80 metros para que fluya sin ningún problema el internet y la conexión. Bien, esa bullita que están escuchando, pido disculpas, es el guaguau de la casa. Bueno amigos, espero que les haya gustado el video. No se olviden, denle un like, suscríbanse y compártanlo. Y ya saben, cualquier consulta en la descripción del video o si no en mi página de Facebook, que es Telecomunicaciones HFC. Bien, nos vemos en el próximo video.